Hola, hola, buenas tardes, pueblo banderino, gente que respira y se emociona, llama con el corazón de color verde. Iniciamos este nuevo capítulo, tercero ya de esta temporada de Zona Verde, el programa banderino más visto en todo el país y el mundo, dedicado 100% para Santiago Wander, hecho por banderinos a voluntad y fruición, de manera independiente, sin interés económico, financiero, ideológico, nada, solamente por amor a la camiseta, para Wanderinos. Lo hacemos desde Santiago porque este estudio de Radio Touch, brindado por Edgardo Díaz, está acá, un estudio de televisión impecable, usted lo ve en HD con sonido espectacular. Lo hacemos desde acá, nosotros somos wanderinos, nacidos allá y trabajamos acá, pero tratamos de brindar lo mejor con este espacio que nutre a la wanderinidad. A mi izquierda, Luis Alberto Landman, como ya siempre, está invicto este año. ¿Cómo está, mi querido Lucho? Bien, Nelson, un programa más, muy contento. Panchito, todo bien. Muy buena semana, ¿sí? Llegando de Concepción con los tres puntos. Muy siempre es rico tener una semana con triunfo. Así que sí. Nada, contento de estar acá nuevamente. Ya te voy a preguntar acerca del partido. ¿Qué te pareció este triunfo de Santiago Wander? Ganar en primera después de importante año, estando en la categoría de plata del división del fútbol nacional. Mi querido Pancho Carvajal, acá está esto también. Segundo programa de este año que está presente. Segundo programa, sí. Justamente con toda la energía y todas las ganas de aportar. Claro. No crean que vengo como con tertulio de San Luis de Quillota. Canario, ¿no? Pero ni Coquín Bonito, ni... No, amarillo, color esperanza, porque así es como nos tiene este equipo esperanzado después de lo que hemos visto. Feliz de estar acá. Panchito, al tiro. ¿Cómo te parece el partido contra la Universidad de Concepción? Algunos dicen que, claro, un primer tiempo muy distinto al segundo, pero lo importante era el desahogo del primer triunfo. Sí, justamente. Yo creo que el equipo entró con todas esas ganas de dejar todo en la cancha. Estaban en deuda, por así decirlo. Jugamos contra el campeón. Claro. Pero estaban en deuda. Yo creo que entraron con todo ese ímpetu y se vio un equipo ordenado, bien formado. Yo lo vi bien parado. Destacaron los jugadores en sus posiciones. Digamos, yo creo que el consenso de todos fue lo bien que jugaron algunos jugadores esta vez. Y como dices tú, claro, se vio una diferencia entre el primer y el segundo tiempo. Quizás sí. Todo ese ímpetu que los llevó a llegar airosos al primer tiempo, quizás le empezó a pasar la cuenta el cansancio. Pero son cosas que hay que ir afinando entre la preparación, claro, técnica, entre el entendimiento de cada jugador en la cancha, para que el desgaste no sea tanto y pueda ser igual de efectivo el resultado. Te voy a preguntar inmediatamente, ya voy a ir con el comentario de Landman. Claro, este primer tiempo muy disímil al segundo ha sido también una constante en la mayoría de los partidos de Miguel Ramírez. No hemos podido sacarnos ese karma, e incluso se vio en la primera vez. Claro, yo no le echo la culpa a esto a los cambios. Muchas veces uno cree que los cambios son los que hacen que el equipo cambie. Aquí no hubo cambios tan sustantivos como para haber visto esa baja de rendimiento. Yo creo que sí puede tener un tema de cansancio, ya sea físico o cansancio emocional, donde empiezan a desconcentrarse, donde, claro, empiezan a dejar de ver bien cuáles son sus objetivos. Pero yo creo que son cosas que se van a ir mejorando, van a ir tomando el camino, porque pensemos que después de haber estado un par de meses sin fútbol profesional, digamos, ya estamos retomando esto, vamos recién en la segunda fecha, pero yo creo que tiene que afiatarse un poco el equipo. Si bien es cierto, hay gente nueva también que tienen que, claro, empezar a conocerse todavía, pero incluso la gente nueva dio un buen resultado y sí. Bueno, claro, claramente vimos que Rotondi tuvo una asistencia espectacular después de una pelea que no dejó, digamos, y siguió peleando, luchando el balón hasta el final, logró hacer el centro y le dejó servida la pelota para que hicieran el gol. Entonces, sí, me parece que siendo el nuevo incluso pudo estar a la altura, digamos, pero sí hay que mejorar ese tema de que el segundo tiempo nos vayamos hacia abajo. ¿Cómo quedaste después del primer triunfo de Wander? ¿Satisfecho? ¿Contento? ¿Con ganas de más? Contento. Yo creo que efectivamente sacarse la derrota contra Católica no era fácil. Ir a Concepción, si bien es una cancha que nos trae lindo recuerdo por el triunfo de la Copa Chile, del campeonato, pero siempre es una cancha difícil, complicado. No sé por qué, pero cuesta ganar en Concepción. Yo creo que históricamente no ha sido fácil. Me encantó el primer tiempo. Creo que muestra que Miguel sigue evolucionando como técnico y tiene una versatilidad distinta y cada vez más flexible. Contra Católica lo salió a buscar. Hoy día, o sea, el partido del sábado lo esperó un poquito más en tres cuartos de cancha a ver qué iba a proponer la Universidad de Concepción, y creo que el primer tiempo fuimos superiores.
y yo creo que el marcador queda corto. No debería haber ido quizá un 2-0, un poquito más cómodo al descanso. Para mí el primer tiempo fue excelente. Sí. O sea, fue excelente, pero era un ritmo definitivamente muy difícil de sostener durante los 90 minutos. Sí, y por eso yo creo que el segundo, a mí me quedó una mala sensación, pero obviamente también son partidos que hay que sacarlo adelante. Y yo creo que eso es súper importante. O sea, son cosas que se pueden mejorar en la semana, hay cosas que el equipo tiene que seguir evolucionando, pero hay factores que yo creo que también influyen en este tema. O sea, Miguel lo comentó en la conferencia de prensa. Cancha seca, pasto largo, eso no le da fluidez al juego y creo que el plantel y el equipo de Wander no está acostumbrado a eso. Yo creo que eso afectó. Yo creo que Miguel, incluso con el cambio de Rotondi por Marín, quiso darle más vértigo, una presión más alta. No le resultó, generó una línea de cuatro. O sea, yo creo que cada vez evoluciona más conceptos tácticos, que este equipo va a estar cada día más preparado para enfrentar lo que sea en el campeonato. Pero, conclusión, 100% positiva, sacar estos tres puntos ante un rival, podemos decir que ya es directo, porque nosotros estamos en dos tablas. Sí, claro, lógico. Entonces, bajo todo punto de vista, bien. Así que quedé contento. Cositas para mejorar, por supuesto, pero rendimientos, como decía Pancho, sobresaliente. El caso de García, que yo creo que debutaba jugando como líbero y reemplazando a Ezequiel Luna, fue clave. El rendimiento de nuevo por dos semanas consecutivas de Mauricio Viana, extraordinario. Así que bien. Miguel ha destacado el trabajo táctico que le hace Juan Pablo Miño, que quizá uno no lo ve tanto, no lo percibe, pero le ayuda en funciones de medio campo. En el segundo tiempo se puso al lado de la línea 4, así que bien, resultado positivo, conclusiones positivas, pero hay que seguir, hay que mejorar. Sí, hay que ir de menos a más, porque también yo siento muy crítica a la gente de Wander en las redes sociales, muy exitista, quizá muy sobreexigente cuando estamos recién en la máxima categoría del fútbol chileno, donde ganar en condición de visitante, como bien dice el Landman, también un partido donde un rival directo, porque nosotros iniciamos el campeonato siendo los rivales directos de Deportes Iquique, la Universidad de Chile, Curicó Unido y la Universidad de Concepción. Esos son los rivales directos nuestros ahora. Si nos llega a ir bien, claro. Y agrega Serena porque está en la misma condición también, de nosotros. También, exactamente. Claro. Deporte de la Serena. Después, si nos sigue yendo bien, los objetivos van a ser mayores y los rivales van a cambiar. Pero ganar la Universidad de Concepción en calidad de visitante, por más discreto que haya sido el segundo tiempo, por supuesto que es un mérito. Y lo que tú dices también, bueno, Rotondi, Juan Pablo Miño, hicieron un regular cometido, pero se están insertando en el plantel. Rotondi tampoco lo podemos evaluar por los poquitos minutos que jugó, pero sentimos que fue útil y también fue muy importante en el segundo gol para Santiago Wander. Tú hablaste de Rotondi, ¿qué te pareció Miño, Pancho? Miño, sí, la verdad es que me gustó. No creo que esté a su 100, porque lógicamente se vieron de repente algunas falencias. Pero yo creo que se va a encajar bien, va a cuajar con el equipo y le va a dar una ayuda bastante grande a otros jugadores. O sea, es cosa de darle tiempo. No podemos esperar que todos lleguen y rindan al 100 en el primer partido, o sea, de todas maneras. Pero a mí me parece bien. Yo tengo expectativas en que va a ir bien. Ahora, lógicamente, se puede haber visto opacado en este partido porque García, qué sé yo, estuvo espectacular. Sí. Marín tuvo unas asistencias también tremendas. Incluso a los tres minutos del primer tiempo muy ya bueno tuvo una asistencia tiempo, tremenda. Muy bueno. Hubo, a los tres minutos ya hubo lanzamientos al arco muy buenos. Entonces, y bien. Hay que ver, digamos, que se vayan insertando, pero me parece genial. Para mí, Viana, arquero de equipo grande. Sí, Wander es grande, sí, sí. Pero es un arquero de equipo, porque no le llegaron tanto, pero cuando llegó las reacciones fueron formidables. Increíble, sí. Arquero sí. Espectacular. Arquero selección. ¿Quién sabe, ah? Sí, arquero selección. Yo vi por ahí un Twitter que decía, Rueda, date cuenta ya de Rueda, lo grande que es Viana. Viana chileno. Y no era tu Twitter. No era nosotros. Ahora, lo otro que hay que considerar, que a este equipo todavía le faltan algunas piezas. Para mí, el jugador que yo más fe y esperanza tengo en que pueda ser desequilibrante. Yo sé cuál es. Me lo van a pasar la cuenta en los chats. Ubilla, para mí Ubilla, este equipo tiene que marcar una diferencia enorme. No solo porque para mí siempre fue un gran jugador y es un gran jugador. Yo creo que hoy día, con la experiencia, la trayectoria, tiene que marcar diferencia. Yo creo que hoy día va a ser un líder positivo en el camarín. Yo tengo una muy buena referencia de él en el camarín, positivo, le da confianza a los jóvenes, muy buena relación con sus pares.
y creo que futbolísticamente le da otro peso. Sí, habría que hablar con Marcelo Yarzuna en qué condiciones físicas está Uvilla. No, pero sí, no es por desconfianza hacia el jugador, sino que es siendo criterioso y aterrizado respecto a lo que ha sido su carrera, sobre todo en la Universidad de Chile. Muy descontinuo, pero producto de las lesiones, no por su rendimiento deportivo. Pero un poquito mala suerte, porque si analizamos las lesiones, el hombro que le afectó siempre, muchas veces. Después el tema del foul que le hicieron esa vez en Talcahuano, el partido en Huachipato, que lo liquidó. Claro. Pero lesiones musculares, yo no tengo memoria en el corto plazo. Ahora, lo que le pasó es que todavía está con un poquito de edema en el golpe, en el pancorazo que le pegaron en el amistoso con Morning y no lo han querido arriesgar. Espero que contra Higgins el próximo lunes a las 18 horas en el Teniente esté. ¿Tú crees que al menos esté citado? Ojalá que esté. A mí la información que tengo hasta hoy miércoles que ha evolucionado bien y que debería ser parte de la citación. No sé si está para ser titular. Yo encuentro ya que sería un poco lamentable, quizás hablando de una fragilidad de Uvilla, que no estuviera en los primeros 3 o 4 partidos. Sí, un refuerzo. Lo importante sería que, producto de esa mala suerte que ha tenido, como dicen, que él no entre tímido, porque un jugador que ha tenido mala suerte y que se ha lesionado producto de fouls, digamos, que le han hecho a él, también entra con una predisposición temeroso. Distinta, temeroso y cuidándose mucho. Entonces ojalá que no sea el caso, para que pueda rendir efectivamente y bueno, tratemos de que efectivamente no se lesione, no tenga esa mala suerte que ronda a veces por... Yo creo que desde lo psicológico, un jugador que se ha lesionado tantas veces, por supuesto que le hace la inseguridad, claro, y es complicado para él lo personal. Pero terminó muy bien en la U. Terminó bien. Yo creo que en el paso que tuvo en la U con Kudelka, que fue importante, después cuando llega Arias, yo creo que Arias fue un pilar y tuvo una actuación sobresaliente para un equipo que tenía un nivel paupérrimo, yo creo que sobresalía. Y terminó bien, le tengo fe, le tengo mi fichita puesta al conejo Sebastián número 14 Uvilla. Muchachos, tenemos un concurso que les voy a decir cómo ganar ahora, porque va a ser premiada la gente que va a estar viendo el programa Zona Verde en vivo. Bueno. Y también les voy a preguntar a nuestros panelistas acerca de cuál es su wanderinidad, de dónde parte su wanderinidad, si fue por herencia de abuelo, fue por herencia de padre, si fue por la primera vez que fuiste al estadio, si fue por un ídolo wanderino que te llamó la atención y que te contagiaste con esa camiseta de color verde. ¿Cómo parte tu wanderinidad? ¿Y cómo puedes tú participar? Mediante el Facebook Live, a través de Red Gol y Radio Touch. También publiqué en mi propia red, ahí está el video, dándose en vivo este tercer capítulo de Zona Verde, o mediante el hashtag Zona Verde en Twitter. El premio son 3 entradas para ir a ver a Wander, nada más y nada menos, que frente a la Universidad de Chile. ¡Qué lindo partido! En esta fecha, la próxima, en la cuarta fecha, que se va a realizar en el estadio en Playa Ancha, Elías Figueroa Brander. ¿Dónde nace tu wanderinidad? Si fue por herencia de tu abuelo, de tu mamá, de tu papá, si fue porque simplemente vive en Valparaíso, fue por el primer gol que escuchaste en el estadio de Playa Ancha antiguo, por algún ídolo también que vistió la camiseta de Santiago Wander. Cuéntanos esa historia y vamos a sortear 3 entradas para ir a ver Wander en la segunda localidad de este campeonato de Primera División, que va a jugar frente a la Universidad de Chile en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Pancho, ¿cuándo nació tu wanderinidad? ¿De dónde se traspasó a tu corazón, que tienes vigente ahora y que se lo traspasa también a las nuevas generaciones, a tu hijo? A ver, esto viene desde mi tata, mi abuelo, al cual yo no alcancé a conocer, pero desde ahí viene. Él era un hincha, pero tremendo de Wander, que se lo transmitió lógicamente a mi padre, y mi padre fue el encargado de inculcarme a mí eso junto a mi hermano. Íbamos al estadio, estábamos, pero verdes todo el tiempo, y por ahí viene eso, y una vez que uno es wanderino, es un amor tremendo. O sea, claro, yo creo que los otros equipos no entienden qué es lo que es ser wanderino, esa es la verdad. Y la verdad es que yo se lo transmití a mi hijo, a Panchito, y él es wanderino también, pero fanático. Claro, viviendo aquí en Santiago, tiene recién 14 años. Aprovecho de saludarlo porque cumplió 14 años hace 2 días. No, saludo para Panchito. Felicidades, Panchito. Y creo que tuvo un accidente, ¿no? Bueno, no es que se haga público, pero... No, hoy día tuvo un percance en la bicicleta. Y terminó sus primeros sutura en la vida. Así que por ahí viene la wanderinidad de familia, ya son... Yo soy la tercera generación, Panchito es la cuarta generación, y bueno, viviendo aquí en Santiago, se hace lo posible para poder llevarlo al estadio. Ahora, tú le inculcaste valores, que también en principio, al ser wanderino, no fue algo obligado, ¿no? No, para nada. No fue nunca obligado, porque de hecho, mi hija, lamentablemente o desgraciadamente, no es wanderina. Mi hija adoptó el equipo de su madre.
Pero no, ¿no lo podemos nombrar? No, lo dejamos pasar. No. Pero, en otro programa. Claro, pero Panchito, efectivamente, él eligió, digamos, la guanderinidad, porque era muy fuerte como tirada al lado de su madre, pero él eligió la guanderinidad, él está muy representado por los colores y fanático, tiene toda su vestimenta, digamos, y va siguiendo en las redes, cuando no puede venir al estadio lo ve en televisión, es hincha de CDF. Pero no, feliz. Y eso, espero que esto se transmita por muchos años más. Oye, qué bueno, te felicito, ¿eh? Y también que se mejore Panchito. Es un programa muy interactivo el de hoy día, ¿eh? Nos está viendo Alex Mauricio González, Pablo Arteche, está bien Joaco León, Alejandra Lorena, Felipe Brante Vilches. Hay gente que ya está respondiendo de cómo nace su guanderinidad. ¿Cómo nace tu guanderinidad? ¿Por familia, por estadio, por ser futbolero, por herencia de papá, de abuelo? ¿Cómo fue? Es bastante especial. Mi papá, bueno, nuestra familia es de Viña. Para que la gente te conozca un poco más. Mi papá es hincha Unión Española. Claro, y eso, lo conocemos. Y eso ayudó también. ¿Por qué? Porque los mejores amigos de mi papá eran todos guanderinos. Y Unión, en la época de mi papá, fue lo más fanático de su equipo. Su rival directo era Everton, en la época que los españoles, una parte de la familia del dueño del casino estaban a cargo de Everton, y por la otra parte estaba la familia española a cargo de Unión. La época del 70, ¿no? Sí. Eran muy fuertes los dos. Exactamente. Entonces, pero dado que los grandes amigos de mi papá eran guanderinos, ojalá que Everton pierda siempre. Claro. Y me llevaban muchas veces a Playa Ancha. Entonces, desde 4 o 5 años, los amigos de mi papá se encargaban de pasarme a buscar y ellos me llevaban a Playa Ancha. O sea, tú aprendiste a odiar a Everton antes de amar a Wander. No necesariamente, pero tenía la connotación de que el mejor amigo de mi papá en esos años, que le aprovecho a mandar un saludo, que es don Patricio García Domínguez, gran colaborador de Wander, anónimamente, por grandes décadas. Él fue uno de quienes me llevó constantemente o a Sausalito cuando Wander jugaba o a Playa Ancha, y ahí nació mi fanatismo por el club. Así que, y él tenía una frase que hasta el día de hoy, él se pone contento cuando Wander gana, pero también se pone mucho más contento y su fin de semana es perfecto cuando Wander gana y cuando Everton pierde. Oye, qué maravilloso también, este es el que me compré celular nuevo, entonces es mejor que el otro, es como más rápido. Mira, la gente ya está contando de por qué, cómo nace su wanderinidad. Por ejemplo, Wendy Soto Faría dice: tengo un papá evertoniano, mamá de la Católica, estaba difícil, pero bueno, mi pololo y toda su familia eran guanderinos, así que yo dije, o me uno a ellos, a la familia de mi pololo, o quedo fuera. Fue sin duda la mejor decisión. Aguante. Vamos a precisar un saludo que diste, Nelson, para mi gran amigo, es Jaco León, un cruzado, Jaco. Pero que tiene dentro de su corazón algo de guanderino, porque siempre está pendiente del Caturro, así que le aprovecho de mandar un saludo, porque aparte es un arquerazo en la liga. Notable. 3 entradas para ver a Santiago Wander, muy bien. Tiene mi querido Mati Galvez. Pon ahí, sí, 13, a ver si alcanza la letra, 3 entradas para ver a Santiago Wander versus la U. Para que la gente cache que no es para la fecha como frente a O'Higgins, sino que frente a la Universidad de Chile, Panchito. Mira, Nelson, yo no puedo concursar en esto porque soy panelista. Direccionado al micrófono, claro. Voy ya como 10 programas acá. Yo no puedo concursar en esto porque soy panelista, pero aquí tengo en mis manos, para que ustedes vean, el carnet de socio de mi abuelo. Una foto digital, Carlos Carvajal Campos, socio número 15.288, con sus cuotas pagadas el 14 de agosto de 1959. ¡Qué maravilloso! Ahí. Mira, muéstralo ahí al Mati, a ver si le puede hacer un zoom. No, muéstralo ahí a la cámara tuya. Tú tienes cámara, vos, Pancho. Mira, cámara. Esa es tu cámara, la diagonal. Sí, ahí uno lo podrás ver en HD, a ver si se puede... No se nota mucho. No se alcanza, pero mira, está... Pero ahí le mostramos, espectacular. Está incluso el librito, como era antiguamente el canal de socio, una libretita. Y todavía está. Y, como te digo, la foto, todo, el año 1959, mi abuelo tenía sus cuotas pagadas. Ay, qué tesoro más grande. Qué lindo. Bueno, y lo que preguntaba ya Pancho, bueno, y mi hijo también, afortunadamente los dos. Creo que ellos... Lo hemos visto. Yo haberle inculcado, yo creo que ellos... sintieron un amor al tema de los cánticos, los panzers, la fiesta que hacen en la galería, cuando obviamente todo es un ambiente grato y muy lindo. Eso le llamó la atención. Y a partir de ahí,
adquirieron este arraigo por Wander y cantar y alentar. Le cantaban hasta los dirigentes, me acuerdo yo. Sí. Yo le decía. No, de verdad, ya hasta los entrenadores. Algunos lo putearon. No, yo le decía. Y en la época que yo era parte de la Sociedad Anónima, sí, me cantaba, entonces le decía, pero me estás insultando, no importa, papá. Sucio. Sí. No, notable. Acá Alejandra Lorena dice. Ay, se me perdió el celular. Quiero ganarme las entradas, pero no sé con quién ir. Pero antes de ganarte las entradas, Alejandra Lorena, tú tienes que explicar cómo eres tu wanderina. ¿De dónde nace este amor por la camiseta verde? Si no eres wanderina, puedes ganársela a otra persona que sea vista. Tres entradas para ver a Santiago Wander versus la Universidad de Chile. ¿Cómo está aspectado este partido frente a O'Higgins de Rancagua? Bien sabemos que O'Higgins ya es un equipo con que siempre está peleando en la zona alta de la primera división. Tiene una dirigencia súper solvente, sólida, con un proyecto a largo plazo en lo deportivo. Nos enfrentamos a ellos en calidad de visitante. Parece que va a ser un partido muy difícil, Pancho. Sí, tenemos partidos difíciles por delante. O'Higgins y la U son los dos partidos que vienen. Claro. Tenemos que tener mucho cuidado, mucha cautela con lo que viene. Pero yo creo que estamos al nivel de poder dar buenos partidos. O sea, sí, ya se ha demostrado, a pesar de que llevamos dos fechas, desde que estamos de vuelta en la primera. Pero ya podemos, con el primer tiempo que tuvimos, o con los 70 minutos que tuvimos con Católica hasta que tuvimos la expulsión, mostramos un equipo tremendamente sólido. En el primer tiempo de la U de Conce también mostramos un equipo. Claro, se han ido cambiando porque en el segundo partido nos faltó Luna, pero se incorporó Cerezo. Entonces han habido cambios, llegó Rotondi también. El equipo tiene que afiatarse todavía. Hay plantel. Claro, pero hay plantel. Yo creo que podemos presentarnos y darle un juego de tú a tú a O'Higgins y a la U, que, bueno, dicho sea de paso, no está en su mejor momento futbolístico. Claro. A pesar de que ahora tuvo una goleada este fin de semana de 5-1 que los hace llegar quizás con mucha confianza, pero yo creo que tenemos un plantel para poder enfrentarnos y yo veo positivo estos dos partidos que vienen. Claro. Lamentablemente yo tenía todo listo para ir a Rancagua el día viernes. Teníamos todo listo, pero el sábado yo me voy de vacaciones. Teníamos todo listo y con el cambio de fecha para el día lunes me liquidaron. La verdad no voy a poder estar porque tengo otros compromisos con la familia fuera de Santiago. Pero donde quiera que esté voy a estar atento siempre. Por supuesto, mirando que sí. Y estoy seguro que el equipo me... No digo que me vaya a sorprender, porque para mí ya no es sorpresa que el equipo gane, pero me va a dar un buen fin de semana de todo. Para mí, si le ganaría a O'Higgins de Rancagua, estaría. O sea, si jugáramos nosotros expertos, no sé, sería muy difícil ganarle a O'Higgins. Yo creo que es una de las salidas más complicadas por el rival que tenemos, por el entrenador también que tiene O'Higgins. Sin ir más allá, Graf vino al Estadio Playa Ancha a ver el partido frente a la Católica. Sí. Fue examinador del cuadro Caturro en calidad de local. Va a ser uno de los partidos difíciles. Ahora, yo creo, y tengo convicción absoluta, de que Wander le va a hacer la vida imposible a todos. O sea, ganar a Santiago Wander va a ser muy, muy complicado. Independiente del rival que tengamos enfrente. ¿Cómo ves tú el partido que va a ser frente al equipo celeste, Landman? Le tengo ganas, Higgins. ¿Le tengo ganas? Es uno de los partidos que me gusta ganar. ¿Sí? Sí. Entre... la afición, que el capo de provincia, claro, el autodenominado, sí, un equipo para mí un poquito agrandado ese. Me gusta ganarle, pero coincido contigo, hay que ser humilde porque es un partido difícil y habitualmente O'Higgins tiene buenos equipos, buenos planteles, buenos técnicos y un reducto complicado. Ahora, lo que vi de O'Higgins, los dos primeros partidos con Calera, no me llamó mucho la atención. Yo creo que el partido con Católica el fin de semana fue atípico con lo que pasó en la gradería. Yo creo que los dos equipos estaban un poquito desconcentrados, pero le vi varias falencias defensivas. Y yo creo que si el equipo, como decía mi gran amigo Pancho, de amarillo hoy, mal que no tiene azul. El equipo muestra de nuevo consistencia lo que fue en los 70 minutos con Católica. Va a andar bien. Y tengo ganas que ese partido ande bien. Porque aparte que también tengo un bichito con el Pato Graf, que en la temporada cuando agarramos vuelo, yo creo que si Miguel agarraba ese equipo antes, pillábamos Coquimbo y hubiera sido otra historia. Pero tengo ganas de ganarle a O'Higgins en Rancagua. O sea, una semana para mí de dos partidazos. Sí. O'Higgins y Lucho, y la U. Lucho tiene una libretita y a todos los tiene con un bichito, con es sangre que, en el ojo. Es verdad. A todos les tiene alguna yayita. No, pero tú Curicó no me importa tanto. Pero, no, pero con respeto. Con respeto. Sí, pero O'Higgins
Es rico ganar los O'Higgins. Sí, no, y además que es un tema histórico, ¿no? Como el tema del autodenominado capo de provincia, que se creen grande a nivel regional. Yo creo que yo respeto mucho a O'Higgins por los últimos 15 años. Lo han hecho bastante bien. Sobre claro, todo a nivel dirigencial han tenido una prosperidad y una estabilidad. O sea, O'Higgins jamás va a pelear abajo. O sea, lo que va a pelear es estar en copas internacionales. Claro. Y hasta obtuvo un título. Yo creo que era el símil de decir que Wander durante mucho tiempo debió estar deportivamente a la par de O'Higgins. Yo creo que es un buen modelo a seguir. Yo creo que ellos... institucionalmente quizás han crecido igual que nosotros o más. Tiene un complejo el Monasterio Celeste, una maravilla, espectacular, pero deportivamente han estado mejor que nosotros. De hecho, salieron campeones y han estado en copa, etcétera. Sí, Plan Dental, justamente el Mati Galve en mi dirección allá el Landman. No, pero está bien. No, Plan Dental, una auspiciadora espectacular que nosotros tenemos durante ya este año 2020, que es el segundo año de Zona Verde. Espectacular cómo se han comprometido en este proyecto. Plandental.cl está ubicado en calle Independencia 2245, en pleno centro de Valparaíso. Ellos están muy cerca también de la sede de Santiago Wander. Claro. Están a una cuadra y media de la sede de Santiago Wander, también ubicada en la calle Independencia. Implantes, urgencia, radiología, ve que te falta, prótesis, ortodoncia, endodoncia, todo eso y más te lo da Plan Dental. Más información de Plan Dental la puedes ubicar en www.clinicaplandental.com. Plan Dental, tu dentista, tu solo dentista, acude ahí, tu dentista en Valparaíso. Muchas gracias a Plan Dental. ¿Qué me iba a decir Panchito antes? El color esperanza de tu camisa, ¿no? El color esperanza, sí. Claro, porque Everton de visita me viene como... No. El color esperanza, porque como te dije en un comienzo, este equipo me tiene tranquilo por lo poco que hemos visto. Y yo creo que este va a ser un tremendo año. Yo creo que volvimos a primera y... Primero volvimos con el temor de que íbamos a recibir menos plata que otros equipos. Que es cierto. Que es cierto, claro, que los refuerzos, digamos, no iban a poder ser del nivel de otros equipos. Por lo tanto, esto iba a ser un ascenso con elástico, hablaron muchas personas. Pero yo creo que ese miedo se ha ido yendo en lo que hemos visto en las primeras fechas y yo creo que va a seguir en alza el equipo. Eso no puede ocurrir nunca más, muy noventero, del 2000, incluso después del título. Yo creo que Wander es un equipo sólido, tiene que mantenerse estable en primera división y luchar por cosas más arriba. Nosotros ayer vimos a Coquimbo Unido jugando en Copa Internacional, Unión La Calera también. La Calera jugando haciendo, en el Maracaná. Empatando con Fluminense. ¿Te imagináis nosotros en el Maracaná? Pero espectacular, debería ser cercano por un equipo que es el cuarto equipo más popular de Chile. Yo no lo veo tan lejano. No. Ahora también. ¿Te imagináis la banca que vamos a hacer? No. El charter. Sin querer hablar de polémica, pero también a mí me pasó que involuntariamente lo que nosotros. Bueno, algunos advertían esta posición de Nicolás Ibáñez, pero también los focos estaban de repente en otras cosas. En lo dirigencial, quizás en el ámbito más formal, estructural, más allá de lo deportivo. Entonces, desfocalizarnos un poquito de lo deportivo, también yo dije, pucha, ¿cómo va a partir Wander deportivamente este año? Pero jugar con la U de Conce, ganar la calidad de visitante es un gran resultado. Sí, incluso siendo un rival directo, para mí significaron más que 3 puntos en Landman. Sí, total, por eso totalmente, sí. A ver, haber vuelto a debutar en primera división, con todo lo que pasó, nos costó subir, al final... Fue muy difícil, yo creo que el Wanderino no tuvo vacaciones, o transición, o año nuevo tranquilo. Y a los jugadores les afecta el ánimo, complicado. Todo esto que pasó. Y lo que tú hablabas del tema institucional, yo creo que también retrasó, y Miguel lo ha dicho, la conformación del plantel, la pretemporada. Sin gerente técnico, que no va a haber, ya lo parece. Sí. Pero ese tipo de cosas también influye. Y más encima, enfrentar al bicampeón del fútbol chileno que tiene un plantelazo y que lo ha mantenido en los últimos 2-3 años. Claro, entonces, se conocen. Y creo que fue un papel más que digno. O sea, fue muy competitivo. Sí. Si no, el VAR el primer tiempo, ya lo conversamos la otra vez, el partido termina 0-0 y en una o dos jugadas nos podríamos haber armado. Tic para Católica. Ojo con el VAR. A la vuelta. Oye, ojo con el VAR. Es un desastre. El VAR, claro, es un desastre. Yo digo, claro, el VAR, yo estoy súper de acuerdo que llegue esta asistencia por video referencial que finalmente va a dar justicia al fútbol. Pero igual puede ser manipulado el VAR. En el sentido que yo lo voy a utilizar cuando esté el equipo de local, con el público, con el otro equipo grande, no sé. Oye, pero si el ejemplo está claro en el penal de Católica contra Wander, que lo cobraron. Oye, nadie vio esa mano, nadie reclamó esa mano. No. Pues te creo que, oye, la gente de Católica lo ve y salen reclamando y van donde el juez de línea, donde el árbitro, ya, vamos a ver. Pero nadie se dio cuenta, nadie reclamó nada. Sí.
ni Wanderinos ni de la Católica. Entonces, de algún momento empezaron a avisarle, oye, a ver, estamos revisando una imagen que nadie reclamó. Entonces ya están hilando muy fino, no, y ahí uno piensa mal, dice, si nadie reclamó la mano. Yo dije ya por ser Wanderino, ahí está mi piocha, por ser Wanderino, pero también después vi Guachipato en la Chile. Y también hubo la mano de Jimmy Martínez. Claro, y también hubo un penal para el Guachipato que no fueron a buscarlo al VAR a revisarlo. Claro. Entonces, si hubiese sido en la otra área, sí, lo van a revisar inmediatamente. Claro, ahí después, me genera cierta desconfianza. En esa fecha no tuvo VAR, Unión en esa fecha, porque hubo una falla técnica. Después hubo partidos donde se ha visto que hay VAR, pero con menos cámaras. Claro. Lo dijo Miguel. Claro, en el partido Wander habían tres cámaras, claro, menos. Yo creo que a raíz de lo que pasó en Coquimbo, porque no quisieron arriesgarse con el tema. Está bien, pero resulta que después, ¿cómo van a hacer el análisis técnico del VAR con las imágenes si tienen menos ángulos, menos cámaras? Entonces, al final están implementando algo y... Yo creo que el VAR trae o ayudará a traer mayor justicia deportiva, sin duda. Claro, pero claro, yo creo que hay que adecuarlo, buscarle algún ajuste. O sea, yo creo que ha funcionado bastante bien en Sudamericana, Copa Libertadores, eso sí. Pero en campeonatos regulares, no sé. Yo no sé si esto del día de mañana podría mutar y que sea algo parecido a lo que es en el tenis, que cada equipo tenga algunos comodines, cierta cantidad, y que vayan quemando. No sé, porque y te lo comento, me tuve que mamar el partido de Unión con mi viejo el fin de semana, y una jugada que fue polémica y al límite, y el árbitro ni siquiera fue a ver el VAR. No, ¿verdad? Claro. Entonces al final del día... Ahí me da miedo a nivel local, como en un campeonato nuestro, porque me ha dicho, también me dolió que justo le pasara a Unión Española, porque Unión Española venía reclamando que no debía haber disputado en cancha el cupo con la Chile por la Copa Chile. Y justo le pasa a ellos que no tiene VAR, y le pasa a él el penal de Jimmy Martínez a favor de la U por no hay, por ser revisado. Entonces, ahí me genera cierta distancia y desconfianza. Matías Galvez, nuestro segundo auspiciador, Café Melbourne, un café espectacular, sofisticado, muy lindo. Que usted lo puede encontrar ahí en Plaza Sotomayor, en pleno centro de Valparaíso. Plaza Sotomayor, hermosa, ¿no? Espectacular, mucha historia también esa plaza, se celebra también cada año nuevo ahí, también un barrio bohemio, está cerca del barrio Puerto y también está el barrio bohemio ahí. Plaza Sotomayor, más específicamente 33 Valparaíso. Si usted quiere más información de Café Melbourne o reservar, puede ir y llamar al número 32-222-5013. Mira, ahí está, Café Melbourne. Mira, ahí se ve Pancho, ahí se ve Landman, me veo yo. Más 56, claro, imposible, 32. No, imposible 2, que 2, no se vea el amarillo. No, pero si te ves bien. Es del Café Melbourne. De hecho, siempre la gente le dice la tele miente. La tele no miente, viejo. Es una óptica nomás. Pues. Se ve mejor, Pancho. Ojo, Nelson, que tenemos Café Melbourne también en Santiago, ¿ah? Sí, en Cerro El Plomo, en Las Condes, claro, recién abrieron durante este año. Y también, pues, por eso se quisieron comprometer también con nosotros. Está en Cerro El Plomo, donde tenemos que ir y sacarnos una foto también por las redes sociales. Vamos. De Café Melbourne. Yo ya los visité, Melbourne. Pero voy a ir. No me saqué foto. Y pero por favor, sacaste una selfie, ¿no? No lo hice. Bueno, son los auspiciadores de Radio Touch, este programa que nos tiene tan contento a nosotros, que es Zona Verde, el programa de Wanderino más visto en el país y también en Suecia, Estocolmo, Canadá, Montreal, en el mundo, Toronto, digamos, en el mundo. Sydney, Melbourne, Canberra, Australia, todas partes, all around the world. Yes. Mi querido Landa, ¿viste que un apellido internacional está en Hoffenheim, Landa? No, espectacular. Landa, tú me decías algo antes de iniciar el programa respecto quizá a una evaluación, un análisis de estos dos primeros capítulos de Zona Verde, porque estuvo acá Rafael González, estuvo Javier Cortés, también tuvimos acá los representantes, vicepresidente y director de la corporación. ¿Qué te pareció esta quizá heterogeneidad respecto a darle espacio también tribuna a estas dos posturas distintas conforme a un beneficio común, que es el club? O sea, yo creo que fueron dos tremendos programas. Creo que el ideal nuestro y como editorial del programa hubiera sido tenerlo simultáneamente para poder evaluar las propuestas y haber debatido un poquito más, pero sin duda las puertas del programa para recibirlo fue muy, muy positivo. Por la parte de la sociedad anónima, que en este caso nos acompañó Rafael y Javier Cortés, nuevo director, me pareció que ellos hicieron un análisis de lo que ha sido los últimos 12 años. También fueron bastante enfáticos y autocríticos en la parte deportiva, que efectivamente no había sido lo esperado, quizás habían mucha mayor expectativa. También fueron categóricos en decir que hoy día no hay una sociedad anónima detrás con un mecenas como era Nicolás Ibáñez a cargo de administrar, financiar. Hoy día eso se acabó y hay que mirar hacia adelante. Yo creo que es un tremendo desafío hoy día para la mesa que lidera Rafael en poder efectivamente constituir un proyecto que asegure no solo el crecimiento institucional sino también deportivo.
Obviamente que hay cosas que también quedaron inconclusas y, claro, y que hay que saber cómo se van generando, que efectivamente hoy día, si no me equivoco, ya se han suscrito un poquito más de 1,000 nuevos accionistas. Bueno, hay que ver cómo va a evolucionar, sí, eso, y en definitiva, si no se logra alcanzar los 80 millones de acciones, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué plan también tiene Rafael en lo concreto, en lo deportivo, en lo institucional, claro, en el aspecto financiero, ya para pensar en un 2021 sin el capital de trabajo que antes obviamente existía y estaba a libre disposición para poder financiarlo? Es súper importante, yo creo, que contrastar ideas, ¿no? Y sí, contrastar ideas en vivo, en, sí, vivo y en directo, porque muchas veces yo creo que una conversación bien hecha, con buenos argumentos, viendo lo que hablábamos antes, el beneficio del club, que es lo que todos creemos. Acá no hay ninguna ideología, no hay ningún interés en particular por nombre propio. Yo digo en lo personal, yo sé que Pancho también piensa así, Landman también, Remedy, Pato, los que están acá, Gonzalo Serrano, no piensan, no existe, en el beneficio, no existe, para el club. Todos nada queremos más, un Santiago Wander más grande, que nos dé mayores réditos deportivos, que se identifique más con la ciudad, que también tenga una estabilidad económica en el tiempo y que no suframos riesgo. Tenemos ahora en contacto a una chica, a Carolina Cabello. Qué chica, nosotros la conocemos muy bien, una persona que también está muy vinculada con el cuadro Caturro, hace un buen tiempo, y trabaja con la corporación, y presentó también su idea el día 31 de diciembre en la asamblea que se realizó en el Teatro Municipal de Valparaíso. Carolina, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola, Nelson, saludar también a todo el panel. Estamos bien, les mando saludos desde Valparaíso. Qué bueno, Carolina. ¿Qué estás en este momento? ¿Saliste de la pega? ¿Estás tranquila? ¿Descansando, sí, en Valpo? No, estoy con unos amigos, Wanderino aquí. Estábamos comentando cómo nos hicimos del Wander. Ya, ah, qué buena, participando por la entrada. Muy bien. Sí, no, no participando por la entrada, pero... Pero participen. Sí, aprovechando de hacer la sobremesa hablando de Wander, ya. Bueno, muy breve, mientras conversamos con Carolina Cabello, quiero decirle a toda la gente que está en vivo en este momento en sintonía de Zona Verde que estamos sorteando 3 entradas para ver a Wander frente a la Universidad de Chile en la cuarta fecha del campeonato de primera división, este partido que va a ser la segunda localía de este torneo de primera división. 3 entradas que usted puede disfrutar, pero contestando la siguiente pregunta: ¿cómo nació tu Wanderinidad? Si fue por herencia, por tu abuelo, por tu papá, por algún ídolo específico, por alguna primera vez que fuiste al estadio de Playa Ancha, no sé. ¿Cómo nació tu Wanderinidad, tu amor por los colores verdes? Carola, te quiero preguntar, ¿cómo fue la asamblea del 31? ¿Cómo te sentiste? Sé que presentaste un proyecto y también que nos dijeras más o menos cuáles son quizás los tópicos básicos de ese proyecto en función de hacer más grande el club, ¿no? Sí, bueno, la asamblea del 31 estuvo bastante interesante. En la previa ya se esperaba que fuera una de las asambleas más históricas de los últimos 10 años, por lo menos, de la institución Caturra. En cuanto a participación, también tuvo un aumento en la masividad, llegaron alrededor de 300 socios y socias, lo cual es sumamente positivo. Y bueno, yo la previa la había presentado ya al directorio de la corporación, que hoy día encabezaba Mario Yer, el modelo de gestión para el fútbol profesional de Santiago Wanderers, pensando principalmente para el año 2021. Claro. Que es cierto, cuando Nicolás Ibáñez ya dijo que iba a dejar de financiar directamente al club. Entonces, este es un trabajo que vengo realizando ya hace 3 años, más o menos, y que se basa principalmente, metodológicamente, en una etnografía mía de aprovechar las distintas instancias relacionadas con el club en las cuales me desenvuelvo. Y a partir de, principalmente, la pregunta de cuál es el principal problema del fútbol chileno. Y en el caso de Wanderers, ¿cuál es el principal problema de Wanderers? ¿Por qué no puede despegar? ¿Por qué no puede ser sustentable y sostenible, siendo que somos el decano del fútbol chileno, somos una institución tan grande que tenemos el respaldo de todo Valparaíso y, bueno, todos los valores y todas las características que los wanderinos y wanderinas conocemos bien del club? Entonces, frente a eso, mi respuesta era que el mayor problema tenía que ver con la gobernanza. Hoy día existe una fractura importante, y eso no es novedad tampoco, entre lo que plantea la sociedad anónima y cómo viven Wanderers, los socios, las socias y los hinchas. Entonces, ¿cómo poder hacer que el club tuviera una estabilidad política, que pudiera avanzar en gobernanza en cuanto a la eficacia, calidad y orientación que uno le da a las organizaciones deportivas? Busqué y empecé a idear más o menos las distintas variables que podían darle una solución. Perfecto. Y terminamos creando un modelo de administración completamente distinto a lo que hoy día se conoce en el fútbol chileno, y me atrevería a decir también en el fútbol mundial.
en donde estamos acostumbrados a modelos jerárquicos, verticales, en donde una persona decide por todo lo que ocurre en una institución en donde participan miles de personas. En Santiago Wanderers somos, ¿cuántos? 200.000 wanderinos. Claro. Y una persona decide todo. Entonces, a partir de ello, llegué a un concepto que es la sociocracia, de empezar a potenciar la corresponsabilidad y el ser coprotagonista de distintos estamentos de nuestra institución. No solo hoy día la corporación o la sociedad anónima o estas divisiones que en realidad son más bien políticas, sino que más bien enfocarnos en lo que realmente nos une, que es la camiseta verde, que es el amor por Santiago Wanderers, y cómo a partir de esa unión, que en el estadio se vive, ¿cierto? En el estadio somos todos wanderinos, no existen mayores diferencias, sino que cómo esa unión la podemos hacer también posible a nivel administrativo. Entonces, derivamos en un modelo que es circular, que propone la creación de 4 directorios, a diferencia del que hoy día existe solo uno en el directorio de la corporación, sino que 4 directorios, un directorio político, un directorio comercial, un directorio deportivo y un directorio territorial, entendiendo que la propuesta de valor de Santiago Wanderers, lo que nos hace distinto a otros clubes como Unión Española, Universidad Católica o como los clubes alemanes también, que surge mucho la idea de repente de ¿por qué no traer el modelo alemán? Bueno, sí. En Valparaíso somos distintos, tenemos nuestras propias características, lo nuestro, lo importante es lo territorial, y en este modelo de club circular lo territorial viene a ser una variable igual de importante que lo deportivo, que lo comercial y que también lo político. Perfecto. Carola, respecto a esos 4 puntos, ¿son como 4 ministerios, algo así? ¿4 con cada uno de esos subgobiernos, digamos, tendría un líder y con un líder general que también sería un presidente? ¿La figura del presidente sí existiría como ese líder de esos 4 tópicos o 4 aristas? No, en este caso, es importante recalcar que el núcleo, el centro del modelo, lo que está dentro del círculo, es la asamblea de socios y socias de la corporación. Claro. Que hoy día se reúne 2 veces al año, ¿cierto? Y que tiene que dar los lineamientos que estos directorios tienen que ejecutar. Son más bien órganos ejecutivos. Los directorios son elegidos democráticamente en el modelo y cada uno tiene su presidente. A nivel político, por ejemplo, el directorio político tiene que ver todo lo que es el diálogo social, todo lo que tiene que la ver vinculación con la ciudad. Sí, no con la ciudad, ese es el directorio territorial. Perfecto. Pero sí con la NFP, sí con el Ministerio del Deporte. Entiendo, sí, perfecto. Sí con la Seremi del Deporte para ver el tema del Estado. Con la Seremi, la IND, la NFP, entiendo muy bien. Claro, entonces a nivel de NFP y de fútbol profesional, el que representaría es el presidente del directorio político. A nivel comercial, en el directorio comercial existe otro presidente, que es el presidente del directorio comercial, que es la cara visible en las negociaciones, claro, económicas. En el caso de tener negociaciones con publicidad, ¿cierto? O con quien quiera auspiciar al club. En el caso deportivo, lo mismo, habría un directorio deportivo, y en el caso territorial, un presidente territorial. Entiendo, los 4 dependen de la asamblea de socios. Entiendo todo esto, Carola, que usted, o sea, tú inicias este planteamiento, esta propuesta, para poder abarcar más ampliamente todas las aristas que significan Santiago Wander. Lo territorial, lo político, lo deportivo y lo comercial, lo financiero. Sí. Y que no quede nada al aire, ¿no? Que no se fije solamente algo, por ejemplo, en lo financiero o en lo estrictamente deportivo, sino que abarcar más ampliamente todos esos rincones. Me parece bien, me parece integral. Sí, es un modelo integral que abarca todas las aristas que tiene el club deportivo y que es circular, sobre todo porque el fútbol no es cuadrado. No responde a las sumas matemáticas, ¿cierto? O los resultados tampoco. Siempre gana el que tiene mayor presupuesto. Es una variable importante, sí. Pero el fútbol tiene sorpresa, es un ritual, es sí, parte de nuestra cultura. Y enfrente a ello, la variable económica, que es unifocal, depende solamente del éxito deportivo, no puede ser la más importante. Claro, entiendo bien. Por ello, en este modelo, lo territorial, y ojo que es para Santiago Wanderers, porque lo territorial en otro equipo quizás no podría funcionar como si funciona acá. Podría funcionar acá quizás en Coquimbo Unido, en Deportes Iquique, que son como más clubes ciudades, ¿no? Representando también a sus propias, claro, ciudades. Sí, lo nombrábamos a veces, le decíamos que era, sí, un modelo de club ciudad. Pero justamente, sí, lo entendí muy bien eso, sí. Sí, acá lo que se busca no es solo entregar cosas a la ciudad, sino que también proponer, por ejemplo, ser una fuente de empleo
en el caso de Valparaíso, que está sumamente precarizado, que ofrece muy pocas posibilidades. Somos hoy día una ciudad universitaria y la mayoría de los wanderinos y wanderinas que estudian acá terminan emigrando a Santiago o al norte del país en búsqueda de oportunidades laborales, y acá la idea es que ofrecer quedarse en Valparaíso por sueldos justos, como la gran por mayoría. Sueldo equitativo, sí, y yo creo que a quien que es wanderino, que ama la institución, no le gusta. El otro día salió incluso desde la actual alcaldía de Ligia Porchat el estudio de cuánto nosotros emigrábamos a trabajar en otras partes. ¿Y sabes qué? Es sobre el 77% de los profesionales que son de Valparaíso, nacido allá, yo soy de San Roque, pero tengo que necesariamente poder ejercer el periodismo desde Santiago. No tengo otra opción. O sea, no tengo otra. Hay unas preguntas acá que te quieren hacer, Carola, respecto. Me interesa poder profundizar en esa variable, alimentarla. Me parece muy novedoso, interesante. Landman. Hola, Carolina. Luis Alberto Landman te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, bien. Qué bueno. Un abrazo a la distancia. Carolina, ¿cómo poder entregar confianza, entusiasmar, no solo a la asamblea de socios, sino también a todo este círculo que tú quieres involucrar para poder efectivamente dar este salto de calidad y confiar en el modelo que tú propones, que sin duda requiere de inversión muchas veces o de privados o de personas común y corriente que puedan el día de mañana confiar en este proyecto y entregar el sustento económico, el equilibrio económico que necesita el club? Porque de una u otra manera lo hemos visto, o sea, hoy día el salto de calidad o de semi-calidad que dio el fútbol chileno es a partir del CDF y a partir de quizás de algunos operadores económicos que ayudaron, que lo puedan haber hecho bien, mal o menos, más o menos es otro análisis. Pero ¿cómo entusiasmar o cómo dar este voto de confianza para acercarse a esta idea y poder remarla junto y poder ser sustentable en el tiempo? Sí, de partida comentarles que este modelo yo se lo regalé a la Asamblea de Socios y Socias el día viernes 31. De ahí, por eso es lo fundamental, que no es un modelo que sea mío, que yo venga a defender o a luchar o a imponerlo, ¿cierto? Sino que depende en este caso de los wanderines y de las wanderinas si le hace sentido y si quieren hacerlo realidad. Es una invitación a subirse a un barco tremendo, pero empezar a ser responsables de nuestro club. Hoy día, bueno, vemos en las calles todo lo que está pasando, los gritos de la gente, la crisis de legitimidad que hay en el país, y me parece a mí que las principales soluciones pasan porque nosotros dejemos de ser simples consumidores, dejemos de ser sumisos, inactivos, y empecemos a tomar las responsabilidades, y en este caso de Santiago Wanderers, que tanto lo queremos. Entonces, la premisa es que acá la solución la encontramos entre todos, que acá, para que ande la pelotita, para que pueda rodar este círculo del modelo, nos necesitamos a todos y a todas. Entonces, quienes se sientan llamados, quienes quieran superponer los intereses colectivos antes que los individuales, antes que un sueldo millonario, por ejemplo, son bienvenidos en este modelo, y yo creo que esa motivación, esa semilla que uno está intentando plantar en el fútbol chileno, ya en este caso, creo que a mucha gente le puede hacer sentido, pero es responsabilidad de todo y toda empezar a regarla y hacer crecer este árbol con toda su diversidad hasta poder ser un bosque muy diverso, pero que nos dé sostenibilidad y sustentabilidad en el futuro principalmente. Carola, ya se nos va el programa, pero nosotros conversábamos internamente con la Carola y también le mandé un... porque yo estuve muy ausente por esto en el celular, una cuestión muy trivial, pero bueno, a todos nos ocurre. Que estuve conversando contigo y también inmediatamente después de que me di cuenta también de los Twitter acerca de también de la voluntad de poder expresar distintas ideas, contrarrestarla acá justamente en el panel de un programa súper visto. Cuando estuvo Rafael acá tuvimos 5.000, el programa después con los directivos también nos ha acercado más o menos a esa cifra. Yo creo que es una buena plataforma también gratuita, porque mediante todas las redes sociales hoy es gratuito poder ver este tipo de programas que sentimos muy humildemente que está bien hecho y es para todos los wanderinos. Me hablaba de la positiva intención de quizás poder hacer un debate, pero más que un debate, poder reunir ideas conforme al beneficio del club la última semana de febrero, Carola. Poder confirmar eso al aire y también poder invitar a hablar con la SA que vengan también a presentar sus propias ideas, ¿no? En beneficio de la mejor gobernanza del club. Sí, absolutamente. Ahora estamos en un periodo crucial. Este mensaje que nos entregó Nicolás Ibáñez yo creo que tiene que ser un remesón para que todos empecemos
a pensar en el club, nos hagamos responsables, y en eso tenemos que empezar a compartir ideas, tensionarlas. Yo he tenido la oportunidad porque he participado en distintos medios de comunicación durante los últimos años, pero no todos tienen esa posibilidad. Entonces, la idea es que aquí, los que tengan dudas, los que tengan preguntas, estamos dispuestos a responder todo, a compartirla, y mientras más debatamos, mientras más discutamos, más se enriquece en parte de este modelo, que tiene algunos detalles. Algunas personas después de la asamblea ya me empezaron a decir, mira, aquí esto podría ser. Está bien, de eso se trata, de que entre todos empecemos a enriquecerlo y lo hagamos un proyecto colectivo y no personal. Así que confirmo, por supuesto, mi asistencia al debate y poder estar ahí compartiendo con ustedes en el panel, y ojalá que más personas se puedan sumar para que discutamos, pongamos ahí en la mesa la idea y veamos cómo, qué hacemos con Santiago Wanderers de aquí al futuro. No, me parece muy bien, te dejamos ya invitada, así que en este último miércoles de febrero va a estar presente acá, ojalá Rafael González, ojalá tú también Carolina Cabello, ojalá Mario Yer, que lo he invitado muchísimas veces, ojalá que pueda organizar, bien sabemos que es complicado porque son de Valparaíso, en un momento también tratamos de hacer este programa más tarde, a las 20 horas, para que la gente de Valparaíso que fuese invitada también estuviese, claro, Panchito, acá presente en el panel. Se nos fue el programa, te mando un gran abrazo, Carolina, muchas gracias por este valioso tiempo que entregas para nosotros. Gracias a ustedes por el contacto y cuando quieran estoy disponible, lo saben. Gracias, gracias. Saludos a todos los que siguen el programa. Vale, muy amable, muy cordial. Carolina. Muchas gracias, Carolina. Saludamos a nuestros auspiciadores, Clínica Plan Dental, que usted lo pudo ubicar, ya sabemos, en la calle Independencia, muy cerca del Parque Italia, muy cerca de la sede de Santiago Wander, también en la misma calle Independencia, www.clinicaplandental.cl, y también Café Melbourne, que está con su nueva sede acá en Cerro del Plomo, en Las Condes, y también presente también allá en Valparaíso, en Plaza Sotomayor 33. Tenemos a los tres ganadores ya. Tengo los tres ganadores, son tres mujeres que nos dieron su wanderinidad por medio de las redes sociales, mediante el programa mientras transcurría en vivo, que eso era lo más importante. Cecilia, llamo, por redes sociales vamos a decir bien los nombres y los apellidos. Es Cecilia, también Alejandra Lorena, y también quien nos dio, Wendy Soto. Son las tres ganadoras de las entradas para ver a Wander frente a la Universidad de Chile en la cuarta fecha de Primera División en Playa Ancha, en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Palabra al cierre, mi querido Luis Alberto Landman. Mandarle un saludo a todos los wanderinos, que veamos el aspecto deportivo como una buena instancia para sacarnos todos estos temas institucionales. Enfoquémonos en la pelota, veamos cómo se van desarrollando los otros acontecimientos. Confiemos en el equipo, apoyemos al equipo. Y una información de la parte futbolística. Supe por ahí que se han hecho todos los esfuerzos por contar con ese último refuerzo. Yeah. Pero lamentablemente hasta esta hora de la noche no han sido prósperas las negociaciones con Matías Donoso. Sí, más allá de la voluntad del jugador, al parecer las condiciones económicas que pone Temuco son inalcanzables. Estábamos así que 70-30, antes, ahora está 40-60. El jugador tiene ganas, lo que yo sé, pero la situación económica que pone sobre la mesa Temuco está difícil. Y de más por el jugador, porque él si quiere, bueno, ¿quién no quiere estar en primera? Y de cuadra no se sabe nada aún. Panchito. Yo me voy a ausentar la próxima semana, sí, pues, voy a estar con vacaciones, así que los dejo mi programa en sus manos, ojalá que lo sepan conducir bien. Difícil. Déjate espacio a Serrano, yo creo, sí, que vuelve. No, la próxima semana es Serrano y Remedy, yo también estoy de vacaciones. Ah, ya, Serrano, Remedy y Lansen. Bueno, buena dupla ahí, buen trío. Ah, viene Cristóbal Ollarse. Perfecto, sí, genial, sí. Genial. Bueno, yo quiero dar un saludo a una mente creativa que tenemos en el anonimato de este programa, pero nunca lo hemos reconocido. Yo quiero dar un saludo a mi amigo personal, Mauricio Larco. Mauricio Larco. Nunca lo saludaba en el programa, lo saludo ahora y espero que esté muy bien. ¿Qué será de él? Un poquito ausente. Bueno, muchachos, gran programa distinto. Hablamos bastante de fútbol, que lo que más nos importa y lo que le apasiona más a Landman, claro, en este modelo Miguel Ramírez que sigue funcionando al criterio de Luis Alberto. Buen programa tuvimos. También aprovechamos a hablar también de la corporación, de la origencia, de la pelotita, de y los buen mensaje, próximos Carolina, reales. Buen mensaje, Carolina. Buen mensaje, muy bueno. Buen mensaje. Sí, muy bueno. Sí, me parece muy mesurada ella, inteligente, mujer a tomar en cuenta. Yo sí creo que me llamó mucho la atención que dijo que hay que hacerse responsable. Por supuesto, y eso que es sí independiente de la vereda que nos toca. Nosotros en este programa tenemos que ser responsables. Obvio. La corporación, la sociedad anónima y todos los que
están cerca de Wanda. Ahora, yo creo, por último, este cliché de la unidad, porque se, a veces es medio cursi decirlo, y se clichea. Yo creo que la unidad tiene que ver conforme a qué nos une a nosotros. O sea, cuando una familia está desunida por todo lo que pasó en el estallido social, pueden haber distintas variantes o heridas que no se cierran. Pero siento que está bien, Wanderina, la Carola también hablábamos que está bien que exista Zona Verde, un programa bonito, que da una instancia todos los miércoles para todos los wanderinos que quieren saber un poquito más de su club. Y también el Aguante, también esa N.cl, también Wanderinos Sin Fronteras, también Wander de Todo. Unámonos todos conforme al beneficio y al amor por el club. A veces yo creo que hay gente que les va bien en algunos portales y pasan a ser más amigos de los portales o apasionados por los portales que el mismo club de Santiago Wander. Ojo, cuidado con eso, ese es mi mensaje. Yo no soy más, no tengo tanto amor por el periodismo más que por Wander, no tengo más amor por Zona Verde que por Wander, y por eso hicimos este programa, porque de acá no recibimos un peso, ¿ya? Vamos, Wander, nos vemos el próximo miércoles. Chao.